Los venecianos se han encontrado esta tarde con un control de acceso a la ciudad. La Guardia Civil paraba los vehículos e inspeccionaba dentro sin hacer un control de alcoholemia ni de drogas, lo que ha llevado a sospechar que estaban buscando algo o a alguien. El primer control que nos hemos encontrado los reporteros de La Bañeza hoy ha sido al ir a repartir en la rotonda de la salida 303 de la A6. Posteriormente hemos visto sobrevolar muy bajo y dando vueltas a la ciudad a un helicóptero, y lo hemos visto en la calle del Reloj, en Conrado Blanco y luego más adelante en la avenida Odón Alonso. Vecinos bañezanos y comarcanos se preguntaban qué estaría pasando para que ese helicóptero diese vueltas a toda la ciudad. Y como se aprecia en estas imágenes captadas por La Bañeza Hoy Noticias, sobrevolando bastante bajo. Y toda la tarde mirando al cielo, La Bañeza se pregunta qué pasará para que un helicóptero de la Guardia Civil esté volando bajo. Allí está, visitando nuestra ciudad.